Run. Shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Konnichiwa, Fukuros, y bienvenidos de nuevo al canal. Antes que nada, siento si os habéis asustado con mi maquillaje, ¿vale? Es la primera vez que me pongo un pintalabios tan oscuro y whatever. La cosa es que hoy os traigo la reseña de Lord of Shadows, como os prometí. He tardado bastante en subir vídeo, he estado de exámenes siendo haber desaparecido del canal. Antes que nada, daros las gracias por los 6.000 seguidores, ya estoy muy contenta. De verdad estoy muy contenta. Y oh my god, es que me aso, lo siento. Mira, voy a poner el ventilador. Tenedlo en cuenta, es que estamos a 30 grados, ¿vale? Y me muero. Bien, la cosa es que antes de empezar el vídeo quiero explicaros cómo estará dividido. El vídeo estará dividido, digamos, en dos partes. La primera parte será una reseña sin spoilers de Lord of Shadows. Y la segunda parte será una reseña, no una reseña con spoilers, sino serán comentarios que quiero hacer yo acerca del libro, porque it's necessary, ¿vale? Pues eso. Tengo que comentar muchas cosas, de deciros que va. Espero que la reseña no se haga muy larga. Y bueno, sin más dilación, empecemos con la reseña de Lord of Shadows. Iluminado de Lord of Shadows. Lo primero que quiero comentar es la trama en sí del libro. ¿Qué sucede en Lord of Shadows? Básicamente se trata de la búsqueda de un libro antiguo que es de magia negra, que es el Black Volume. Todos lo quieren, por alguna razón, que obviamente es ilegal la razón, ¿no? ¿Vale? Básicamente se puede hacer necromancy, en inglés necromancia, bueno, revivir a los muertos, cosa que es imposible, pero bueno, es fantasía, así que se puede hacer. La cosa es que me ha gustado bastante la trama, pero he de decir que ha tardado bastante en entrar. Al tener 700 páginas el libro, las 200 primeras se me han hecho algo pesadas porque básicamente era introducción de los personajes nuevos, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo que cabe, he de decir que ha sido el mejor libro que Cassandra ha escrito hasta la fecha. Incluso mejor que Lady Midnight, aunque la portada de Lady Midnight sea mil veces mejor que esta, ¿vale? He notado una madurez y una mejora en la forma de escribir de Cassandra en este libro que es impresionante. Cómo enfoca a los personajes, cómo siempre intenta que cada capítulo, cada personaje tenga un momento de protagonista, ¿no? Siempre esperamos que solo sean Mark, Cristina, Julian o Emma los que salgan, y no, salen Diana, salen los mellizos, sale también Drew. Tabby es el que menos sale en todo el libro, ¿vale? Pero Drew apenas salía en el primer libro y ha tenido un gran protagonismo en este libro y me ha gustado muchísimo. Vas descubriendo nuevas cosas del mundo de Cazadores de Sombras que no sabías antes, no diré nada más. Os gustarán mucho algunas escenas entre ciertos personajes y no sé, creo que disfrutaréis mucho con el libro porque habla de temas que no se han hablado antes y porque la ingeniosidad de Cassandra es impresionante. A mí me ha gustado mucho por eso, ¿no? El único factor negativo que le veo es que me ha parecido muy largo porque podría haber sido mucho más corto, la verdad. O sea, yo ha habido escenas que realmente han sido como, yo creo que esta escena se puede quitar, obviamente, pero luego ves que pone algo en concreto y dices, vale, la estás poniendo porque sí, pero podrías haberlo puesto en otro momento y hacerlo más corto, ¿no? Otra cosa muy importante que me ha gustado mucho es cómo ha enfocado Cassandra la relación entre los personajes, que cuando ha tenido que ponerlo, ha tenido que ponerlo, y cuando no, no. Sobre todo me ha gustado mucho cómo ha desarrollado la relación de Mark, Cristina y Kieran, porque es algo que me ha recordado a otros personajes, que supongo que ya por lo que he dicho sabréis quiénes son, pero me ha gustado mucho, esto lo diré, el respeto que se tenían los tres entre sí y cómo se ha desarrollado eso me ha gustado aún mucho más. He de decir que temo y he temido mucho por el personaje de Julian, porque yo al menos he notado, no sé si lo notaréis vosotros, que durante este libro se está volviendo loco. Indirectamente, yo he notado que su punto, o sea, en Lady Midnight ya veíamos que tenía algún toque que decías tú, Julian, cálmate, pero aquí hasta
Emma se recordaba a sí misma diciendo: Julian, me has asustado. O sea, entonces en ese aspecto sí que me preocupa Julian por si en el próximo libro llega a perder la cabeza por lo que pasa en las últimas 4 páginas del libro. Y ahora vengo a hablar de las 4 muertes, ¿vale? No voy a decir quiénes son, simplemente voy a deciros lo que yo sentí cuando leí esas muertes y lo que me han parecido, ¿no? Debo decir que la primera muerte que tiene lugar, ya me la esperaba, era bastante previsible, ¿vale? Y dices, pobrecillo, ¿verdad? Luego, la segunda muerte no me la esperaba por un motivo que ya sabréis, ¿vale? Lo diré en la parte con spoilers, ¿vale? No os preocupéis. Luego, las 2 últimas muertes me las spoileé por un bonito comentario de Facebook. Maravilloso, ¿no? La primera muerte, la verdad es que ha sido como, la vamos a meter porque sí, porque venga, hay que meterla y porque de esto. Y la última muerte sí que, sí, dices, ahí, tú sabes que el tercer libro va a ser la cosa más dolorosa del mundo, ¿vale? No voy a decir quién es, lo diré en la parte con spoilers, ¿vale? Pero es muy duro. Es la tres últimas páginas cuando sucede, pero eso es, tengo que decir una cosa bastante importante. Los 2 últimos personajes que mueren, mueren en la misma escena, ¿vale? En las últimas 10 páginas del libro, más o menos, ¿vale? Esto no es spoiler porque esto Cassandra incluso lo dijo, ¿vale? La cosa es que cuando yo me enteré de las muertes dije, guau, pues será una, en una batalla épica, no sé qué. Personalmente a mí me ha parecido que la forma en la que han muerto dos personajes ha sido muy estúpida. Pero es que es muy estúpida, o sea, se podría haber evitado, ¿no? Pero Cassandra ya explicó por qué mató a ese personaje y las razones. Ya el tema de la relación de los Parabatai. Tenemos que ver cómo Emma y Julian se las ingeniarán para romper el vínculo. Porque es evidente, a ver, es que es evidente que tienen que romperlo, obviamente, ¿no? Luego también me ha gustado mucho un personaje que han añadido, ¿vale? Que se llama Ash. Y que solo lo conoce Dru, porque Dru, sabíamos que Dru descubre una cosa, ¿vale? Pues lo que descubre ella le lleva a conocer a ese personaje. Y tal y la descripción física que ha dado me da a pensar que, oh my god, lo que puede pasar en los próximos libros, ¿no? En fin, no sé de qué hablaros más porque realmente le he dado 5 de 5, me ha gustado mucho la historia, me ha gustado volver a encontrarme con personajes antiguos. He de decir que amo mucho más a Cristina porque de verdad, también leer las partes en las que he ayudado a Cassie en español ha sido como, ella me pasó esta parte y yo la ayudé, ¿no? Entonces ha sido genial, me ha encantado poder ayudarla en ese sentido. Cristina, adoraréis a Cristina, es un personaje impresionante, es bondadoso, es bueno, es cariñosa, de verdad. Y luego de decir que muerte a Zara, muerte a Manuel, muerte a Samantha y muerte a todos los putos fascistas de Lord of Shadows, que ya los conoceréis y que querréis colgarlos de la horca porque tela marinera. Entonces, esta ha sido mi reseña hasta aquí, hablando sin spoilers de Lord of Shadows. Espero que os haya gustado mucho, ¿vale? A los que os queráis ir, ¿vale? Porque dentro de unos segundos empezará la reseña con spoilers donde yo me voy a desahogar porque esto no puede ser, ¿vale? Antes de iros, comentaros que la semana que viene estaré grabando un vídeo de preguntas y respuestas y que podréis dejarme las preguntas que queráis dejarme en este mismo vídeo en mi último post de Instagram, que está en la cajita de la descripción, y os animo a seguirme en Instagram también, y pues también en Twitter con el hashtag FukuroResponde. Entonces, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Sayonara! Si has llegado hasta aquí, es porque te has aventurado a ver la parte con spoilers, ¿vale? Voy a soltarlo todo muy pa 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 pa, así que get ready. ¿Podemos hablar de por qué tiene que morirse Livia? ¿Por qué se tiene que morir Livia? O sea, ¿por qué? A ver, se supone que para revivir a Annabelle, porque Annabelle revive, obviamente, es obvio, se muere Arthur, el tío, el que está loco. Esa es una muerte que yo predije y la que he dicho que era evidente que se moría, ¿no? Luego, el tema de que revive Malcolm, guay. Como tú estabas muerto, pero claro, se muere otra vez, entonces es como, vale, sí, muérete. Y que lo mata Annabelle, que toma plot twist, que yo pensaba que se empezarían a besar, y no, dice, que me has despertado, que yo estaba bien muerta y me tienes que revivir y me has hecho sufrir en silencio durante 5 años porque estaba medio viva y me tenías que poner la última gota de sangre. Y se lo carga con 2 cojones, en plan, ¿me has revivido? Pues ahora la voy a liar parda. También he de decir que he conectado mucho con Dru por el tema del físico, porque ya sabemos que casi todos los cazadores de sombras tienen un físico espectacular. Y Dru no, Dru es gordita, tiene curvitas y es como, it's me, soy yo, ¿vale? Y es genial. La relación Mark quieran Cristina, o sea, poliamor, un trío, yo quiero un trío de eso, ¿vale? Yo no quiero que, o sea, al final Mark acaba con quieran, porque le acaba perdonando y se va con él, ¿no? ¿Vale? Pero es como, es que hubo un momento que le dice Emma,
a Cristina, tía, te estás preparando un trío o algo, y Cristina en plan, no, y es como, sure jam, la muerte de Livia, o sea, es en, la última, es en las últimas tres páginas, y la mata Anabel. En la última escena, ¿vale?, se supone que están todos en el consulado teniendo una reunión sobre X cosa que no diré porque eso ya es mucha cosa para decir. Total, que Anabel es llevada, ¿vale?, y Anabel se cargó a Malcolm, y Zara, una de las centinelas, que es una puta fascista de mierda, se atribuye la muerte de Malcolm porque sí, ella se atribuye los logros de los demás. Entonces hacen que en lugar de Zara, Anabel coja la espada mortal, la que tienes que decir la verdad porque si no te tortura, para decir la verdad. ¿Qué pasa? Cuando ella ya fue torturada hace muchos años con la espada mortal, ¿qué sucede? Pues que cuando la coges empieza a ir de la olla y dice que ya mató a Malcolm, se ve que es verdad y empiezan, es que como ha revivido, seguro que la espada no funciona con ella. Y ahí es cuando pues ella se empieza a volver loca y que de una cuchillada se carga a Robert Lightwood, se carga al padre de Alec y Isabel, así, pa, 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 pa. Y luego están luchando, ojico, y creo que es en ese momento que Jules está yendo a por Anabel, a en plan, cálmate, por favor, porque Anabel y él tienen una conversación, ¿vale?, donde ella confía en él, pero por ciertas circunstancias que no las ha provocado Julian, ¿vale?, Anabel le dice, eres un mentiroso, me prometiste que Magnus estaría aquí, no diré nada de lo de Magnus, y dice él, pero es que ha pasado esto, no sé qué. Entonces Livia, que es la más mayor después de Julian, va detrás de él en plan, Julian, por favor, ven aquí, no sé qué, por favor, y Julian, no, quédate atrás. Y ahí es cuando Anabel le clava la espada en el corazón a Livia y la mata. Y Julian diciéndole, por favor, mi vida, despierta, por favor, corazón, despierta, mírame, soy Julian, soy tu hermano. Luego, Drew llorando como se ve su hermana Ellen, que por fin la puede ver, pa' un momento que se reúnen todos, ve como su hermana se muere. Mark sujetando a Ty, que está paralizado, viendo como su gemela se ha muerto, su melliza se ha muerto. Y luego, justo cuando Anabel saca la puta espada, va Emma con Cortana y se carga la puta espada. Se carga la espada mortal, que es como, what is happening? Entonces, de ahí yo he sacado una teoría, que ojico, que ya tengo varias teorías del tercer libro y que dentro de unas semanas tendréis un vídeo con dichas teorías, porque Mara me va del saño, madre mía del señor en catalán. Es que de verdad, es muy heavy. La escena entre Julian y Emma, lo sexy, ¿vale? O sea, yo es que no me puedo imaginar a Julian de otra forma, ¿vale? La relación entre Kitty y Ty se va formando ahí cada vez más y más y más. Y tengo que hablar de alguien, ¿vale? O sea, conocen a un brujo en... O sea, casi todo el libro pasa en Londres, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando Malcolm ataca el Instituto de Los Ángeles, Diana, ¿vale?, que Diana es el personaje transexual, ojico con su historia, que ya la descubriréis, llama a Catarina, en plan, Catarina, por favor, haz un portal a Londres, y se lo llevan al Instituto de Londres. ¡Qué Londres, madre mía! Hay un montón de menciones de los orígenes y a The Last Towers, y hay una foto donde salen los hijos de Will y Tessa, y sale Cordelia Curtis con Cortana, y yo es que me muero, y sale Jessamine en fantasma y habla con Kitty y le dice dónde está esta cosa, y Bridget, la criada que sale en los orígenes, está puto viva, tiene ciento y pico de años, y Cassandra dijo, sí, es la misma, hace algo en The Last Towers que la mantiene viva. Y es como, chavala, ¿tú qué te has hecho, inmortal o algo? Yo no lo entiendo. Mirad, yo de verdad que me ha gustado mucho el libro, madre mía, qué pelos de loca, ¿no? No comentaré mucho más, ya me he desahogado, ¿vale? Pero básicamente, en serio, ha estado muy guay, ¿vale? Pero es eso, ahora como, o sea, imaginaos lo culpable que se va a sentir Julian con la muerte de su hermana, porque él propuso traer a Anabel para que declararse y liberarse y demás, y poder conseguir el Black Volume que lo tiene ella para poder romper el vínculo para batalla. O sea, es que se carga a Robert y se carga a Livia. Tú imagínate lo culpable que se siente Julian, ¿vale? Y yo no quiero decir, porque Ty y Livia se iban a convertir en para batalla y justo se muere. Mira, en fin, whatever. Hasta aquí la reseña con spoilers, porque básicamente, reseña no, yo me tenía que desahogar, gritar al mundo, ¿vale? Y eso. Ah, eso, Ty, Kitty y Livia, cuando van al mercado de Londres, porque están allí al Shadow Market, ¿vale? Hay uno en Los Ángeles, que es donde encuentran a Kit y a su padre, pues hay otro en Londres. Pues la cosa es que allí conocen a un brujo llamado Shade, que es verde. No es Ragnar, Ragnar está muerto, pero ya sé quién es ese brujo, y en el vídeo de teorías os diré algo que puede ser muy fuerte, porque se puede liar muy parda. O sea, ya tengo tres teorías. Así que get ready. Eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Sayonara.